callao para cantar este joropo. Dulcito como el melao, trae aroma de mastranto, también a pasto quemado, con canto de Cristo buen, de Alcaraván y Carrao. Aprovecho esta ocasión para dejarle un recao a todo aquel que me escuche, que se siente abandonado. No puede encontrar la paz que bastante la ha buscado en lugares de tinieblas, gastando lo que ha ganado. Todos los días se pregunta, llorando desconsolado. Te voy a dar un consejo, amigo, ponga cuidado. Hoy le traigo la palabra del Cristo resucitado, el que murió en el madero para perdonar el pecado. No te rindas ante el mundo, así te sientes cansado. Jesús te hará descansar de todo lo que ha llevado, limpiará tu corazón, dejándote renovado. En él está la salida, está más que confirmado. Es la vida y la verdad, así se ha revelado. Arpa Mauro Bona, es para saludar a mis padres Emilio y Yolanda Gaitán allá en La Victoria. También vaya mi saludo cordial para el pastor Hugo Parra y a su esposa Marcela Gómez allá en Getsemaní. Espérame que allá estaré con mi esposita Lucecita Tumay. ¡Pa'lante que Cristo viene! Cristo y te apartes del pecado, yo te puedo asegurar, Dios estará de su lado. Así lo dice la Biblia, que bastante escudriñado, Lucas capítulo 15. Estúdielo con cuidado. El cielo estará de fiesta, gozoso y regocijado, porque el que estaba perdido por fin ya fue rescatado. Y que ahora en adelante con Dios será transformado, se romperán las cadenas que allá lo tenían atado. Pasará de muerte a vida, ya no serás condenado, y en el libro de la vida su nombre estará anotado. Y sanarán tus heridas que el mundo le había dejado. Ya no será el mismo de antes, sin vergüenza y fracasado. También pasará por pruebas como el oro refinado, pero así tiene que ser para conseguir lo anhelado. Siempre saldrá victorioso, pero nunca avergonzado. Jesucristo, amigo fiel, es el que te ha encontrado, y aunque tus padres te dejen, siempre estará de su lado.